How do you describe your character? Well, he's a. My character Mika is a lonely, isolated, alienated character because he smells like a. It's like the title. Yeah. He smells like a fish. He's a little freak. He's a bit of a freak, yeah. He grows up being very insecure and just doesn't have all the experiences that somebody should have. And so, yeah, I mean, my character is just very insecure and lonely, and he's like an iceberg because he's got all this stuff underneath the surface that he can't express. So that's it. Uy, mi personaje es maravilloso, es vital, alegre, mágico, casi milagroso. Es una mezcla de personalidades que en el carácter de Guillermo Garibay cabe, digamos que es una coctelera, puedes echar ahí. Ahora vino una compañera tuya que me mencionó a un compositor mexicano que se había pensado en él. No, nunca había pensado en él, pero también cabe. Personaje muy alegre, muy vital, y que al final resuelve la trama con un acto de fantasía y de realismo mágico que la directora le regala al guión y a la película. Muy padre, un personaje padrísimo. Mi personaje pues es un personaje pequeño. Básicamente está ahí para tratarse de ligar a Mika, y cumple la función en la historia de hacer que la gente se dé cuenta de qué difícil es vivir con esta enfermedad y de cómo pues la gente que lo tiene o que tiene gente que tiene pues alguna peculiaridad en especial, lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es con este olor, por ejemplo, el entablar una relación con una pareja, el acercarse a las mujeres, y entonces esa es la función que cumple mi personaje. Accepting yourself, overcoming adversity. Sí, es como dice Douglas, es aceptarse a uno mismo, porque todos somos diferentes, todos somos raros, y entonces no hay que intentar. Sobre todo cuando eres más adolescente, ¿no? No hay que intentar ser igual a los otros, ¿no? Yo les estaba contando hace rato que yo odiaba mi nombre de niña porque todos se reían el primer día de clases, que mis compañeros ya sabían que los maestros no le van a poder pronunciar porque tengo un nombre, pues, raro y un apellido larguísimo. Mis dos apellidos, además, son tres palabras cada uno. Y entonces serán risas. Y cada quien tiene algo y inseguridades también que hay que vencer. Sí, pues está ahí de todas las nacionalidades. Eso no lo pensamos como, eso no lo planeamos, ¿no? Como un valor previo, ¿no? A la filmación. Y ahora ahora me siento muy afortunada, ¿no? De tener el cast, o sea, el talento de tantos países, ¿no? Desde España, Canadá, Estados Unidos, Sofía y Gonzalo, Enrique Arreola, mexicanos. Y también Toronto es una ciudad, bueno, de las más cosmopolitas en las que he estado. O sea, yo he estado en cenas en Canadá, que somos 8, y ninguno de sus papás nació ahí, en Toronto. Y eso te hace que, pues te da una riqueza, ¿no? Cultural. O sea, había varios italianos o de origen italiano en la filmación. Entonces nos llevaron cannoli, que hizo el cuñado, entonces pues es muy padre, ¿no? Pues bueno, o sea, no, como ya lo he dicho, yo no pienso aleccionar a nadie, ¿no? En esta película, o sea, quería hacer una comedia, ¿no? Agridulce, divertida, pero ahora que la han empezado a ver la gente en festivales y que mañana se estrena, sí. Muchísima gente me ha mencionado del bullying, ¿no? Que es como un tema muy actual, que antes estábamos platicando que antes ni siquiera existía el término. Cuando yo era niña no existía el término bullying y ahora es algo pues muy hablado. Mi mamá es psicóloga y la están invitando a
conferencias sobre bullying y qué hacer. Y entonces, no es que el bullying sea nuevo, sino siempre ha existido como el, pues, la oveja negra de la clase, de la escuela. De, pero sí es importante, creo que se hable de esto, ¿no? De que hay que ser tolerantes. Quiero mandar un saludo a Ocio DF.